Saludos a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este partido en el Etihad Stadium, día del lindo fútbol el que se avecina desde esta maravillosa posición. Les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Y acá estamos con Fernando, un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar, y después analizaremos todo lo que pasó. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad. Y en la parte de arriba solamente un jugador para rematar el juego de ataque del resto de sus compañeros. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido, y eso es bueno. ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del jeque, no? Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero. Acomoden el recliner de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. ¡Cerca! ¡Y está! Sorpresa con este gol. No sé ni qué creer ni qué pensar. Van por delante en el marcador, han hecho un golazo y creo que nadie se imagina que esto podía terminar en triunfo. ¿Qué habrá comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Me parece que Pep va a tener que mandar algunos cambios porque este resultado no lo favorece y el equipo no reacciona. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ahora Sterling, que no logra dar el pase. Y no hay forma de sacársela. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue el arco que toma la pelota como un imán. Marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Mares. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Esa pelota no es más de ellos. Va tras el centro y bueno. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Llueve el córner al centro del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ricky Quaresma. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ules!
Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Cuaresma. Barreto le pegó con la punta de la uña. Espantoso. Y el arquero que respira, porque eso era peligro de gol. Pero le pegó tan mal que la pelota, bueno, no voy a decir dónde salió. ¡Ay! Mano es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Han logrado despejar el peligro. Llega cortando bien y recupera. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Bernardo Silva. Sterling. Bien bloqueado eso. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. De Bruyne. La tiene Riyad Mahrez. La verdad, son un desastre. Falla, ¿no? ¿Cómo tapado eso? ¿Me explican? Este puede ser un error que le cueste caro el portero. Bien pasado este balón. Acá hay peligro. Pelota que le llegó fácil como muñequito de felpa. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Se le escapó el gol al City. Parecía que con esto lo empataban. Mano a mano y se le escapó. Es increíble. Sterling. Esta no la falla. Atentos que la jugada sigue tapadón del arquero. ¡Gol! ¡El City! ¡Lo empataron nada más! El tiro espectacular. Cruzado al segundo palo, lejos del arquero, aunque este logra desviarlo. Pero no da tiempo la recuperación y otro jugador que estaba por ahí cerquita marcó el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Mahrez. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Se han parado. Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego, esperemos que no sea grave, pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien. Muy bien el árbitro, paró porque ese jugador está en el suelo. Esta lesión parece bastante fuerte. Estas lesiones nunca gustan verlas, pero bueno. No deja ser parte del juego. Deporte de contacto al final. Exacto. Jack Grealish.
Lo reinicia el árbitro dejando caer la pelota. Raheem Sterling. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ricky Quaresma. Con la pelota Quaresma. ¡Le pega ahora! ¡Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose! Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. João Cancelo. Se viene Walker. Mares. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Mares. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Ahí apuntó Sterling, ahí mandó la pelota. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Walker. Mares. Han retrocedido muchos metros, están casi que gritando para que les ataquen. Hace bien, ahí queda la bocha. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas subidos en tortugas o qué. Gran trabajo defensivo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Kyle Walker. Mares. Parece que la pelota quema, la han regalado. João Cancelo. El balón para Laporte. De Bruyne tranquilo con el balón. Fenomenal De Bruyne para romperle la cadera al rival. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba.
Manchester City acaba de entregar el balón. Acá con el trabajador. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tiro de esquina justo al corazón del área. De Bruyne. Laporte recibe. De Bruyne. Kyle Walker. La tiene Bernardo Silva. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! El disparo que se abre sin peligro alguno. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Ahí está, se va escapando. Ahí se viene, lo va a tener. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Estos 15 minutos han sido espectacular por parte del Manchester City, ¿eh? ¿Quién le pelea la posesión de la pelota? Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Sigue sin parar, gana terreno. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. ¡Golazo! ¡Vaya volea! Un recurso maravilloso en el momento justo. Ahí va de vuelta. Ese pase elevado sobre la defensa. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del área. El partido por ahora 2-1. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Rodrigo. Se viene Walker. Rodrigo en el balón. João Cancelo. Recibió Riyad Mahrez. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Y les impiden cerrar la jugada. Jack Grealish. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta.
Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Sterling. Y míralo cómo avanza con la pelota. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Bernardo. Le ha quedado fácil ese balón. Qué manera de regalar la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y la pelota amarilla le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Le ha regalado la pelota al rival. Joao Cancelo. Sterling. Una muy buena tapada del arquero. Podríamos decir que le ha caído un costal de peluche nomás. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Sterling como un rayo por la banda. Excelente, como tapa. Ricky Quaresma. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Atento, lo puedes entrar. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Joao Cancelo. Mares. Pelota de Kevin De Bruyne. Qué buena entrega. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Qué buena defensa. Esto es penal, pero clarísima la mano. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. Brillante la tajada del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí le pega de cabeza, pero la pelota toma vuelo. Sterling. Y le pega con un tubo. Ese balón que sigue con vida. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Sterling. Era bueno, pero termina en nada.
Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. Y ve el equipo perdiendo la pelota. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Mira esa pelota que va al área. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Bernardo Silva. Esta pelota es de ellos. Esta puede ser buena para la contra. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración, esto es importantísimo. Kyle Walker. El balón para Laporte. Joao Cancelo. Bernardo Silva. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Vaya providencial recuperación de pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Mares. Va atrás el centro y bueno. ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y por ahora el marcador 3-1. Ciertamente algo exagerado, el árbitro le deja 5 más. ¡Qué fácil se lo llevó! ¿Se acercarán al rival? ¡Ahí está! Es el gol que los mantiene vivos, seguirán luchando para remontar. Con un gol más, empata en el partido. El descuento vino justo antes que el árbitro marcara el final del primer tiempo. Mirá, Fernando, la cara de preocupación que tiene el técnico después del gol que han recibido y se acortan las distancias. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Mares. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quieren convertir. Ha cortado bien esa. Lástima, pero esto es posición adelantada. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo.
Y ahí va avanzando nomás. Pero la defensa corta ese avance. Bárbaro en el anticipo. Kyle Walker. Han regalado la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Sterling ha tapado muy bien esa pelota. Ricky Quaresma. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. El juez que piensa, pero es falta del City. Tiro libre. Advertencia, nada más. Solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Balón que llega al área. Se termina el primer tiempo. Vaya partido. 3-2 la pizarra. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Arranca la segunda parte del partido del Manchester City con la ventaja en la pizarra. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. No logra pasar bien la pelota. Ahí va avanzando con la pelota. Muy buen atajado del arquero. La verdad. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? ¡Qué buen anticipo! Rodrigo. Kyle Walker. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Se puede venir el empate! Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¡Esto puede terminar en gol! Equipo chiquito, le empataron al grande ni más. Este equipo se tenía que sacar la etiqueta de perdedor. Hoy se la quitó y llegó al empate. Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Jack Grealish. Se viene Walker. Manchester City acaba de entregar el balón. Walker. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Bernardo Silva. Toca y toca buscando que el rival se abra. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral.
Sterling. Con este rompen el empate, se viene. Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el museo de casa. Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que partía también, ¿no? Cuatro a tres, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Se viene acercando. Ahí tiene uno al lado. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Joao Cancelo. La puede levantar al medio. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Sí, 4-3. ¿Alguien les dice que tienen que parar ya? Qué buena entrega. Vamos viendo la pelota, esperando el espacio. Se vuelven a juntar. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. La verdad que para tener la pelota como el Manchester City, ningún. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. Bernardo Silva. Bernardo Silva con varias opciones. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Será córner de Kevin De Bruyne. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. El palo dice que no. Aleja la pelota de su portería. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo, esto no se hace hoy. Kyle Walker. Ahí va Bernardo Silva. Quiso dejar seguir, pero termina pitando la falta anterior. Llegó la bocha al área y la rechazan.
Walker. ¡Gran pase, puede ser! Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Juega la pelota de regreso. Va a intentar cruzar el balón. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Laporte. Se viene Walker. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. ¡Buen disparo! Impidiendo que pase la bocha. ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Ahí va! ¡Buen pase! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidades en el área. Y la jugada que termina saliendo mal. Hace bien cortando la jugada. Van a jugar de nuevo desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Kyle Walker. De Bruyne. ¿Será que se viene el gol ahora? Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Interceptado bien este jugador. Rodrigo. Ahí va Bernardo Silva. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Terle! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Se viene el cabezazo! ¡El balón que ha pasado cerca del poste!
estado fenomenal el arquero. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ya está en posición para meter el centro. ¡Qué cerca! ¡Qué estuvieron! ¡La armaron bien! Estos chicos sí que saben cómo contraatacar. Realmente le faltó solamente el gol. Bernardo Silva. Sterling. Ha recuperado muy bien, Valiente. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí va el cabezazo, Marito, que le tiraron. Al arquero. La verdad, le tiraron una masita, ¿eh? Hasta yo la podía ver. Un peluche le tiraron, un peluche. Yo Cancelo. Llegando el balón al área. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Un pase elegante, con clase. Ahora Riyad Mahrez. Raheem Sterling. Alejándola del arco, está el portero. El arquero fenomenal con esta atajada. Ahí va despejando. Bernardo Silva. Bernardo Silva, ve el pase interceptado. Estoy maravillado, Fernando, con esa parada que hizo este gran arquero. Esa pelota pedía grito de gol. Habrá cambio en el Manchester City. João Cancelo. Mira cómo sigue con la pelotita atada. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Gran presión en el ataque, ojo. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Se ha tirado bien, sin complicaciones. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Cuidado que puede terminar en gol. Se fue con todo a cortarlo. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Acá no ha pasado nada. No se puede andar regalando una pelota así. Rodrigo. Pelota de Kevin De Bruyne.
que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Bueno, ahí se quedó parado el arquero, nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer nada. Mirá, Fernando, la cara de preocupación que tiene el técnico después del gol que han recibido y se acortan las distancias. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Tendrá apoyo Raheem Sterling, que se mandó al frente en ataque con velocidad. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. ¡Y está! ¡Gol! El tiro abajo, un disparo por abajo que suele complicar siempre al arco. Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. A esta distancia no esperaba que nos soltara. Contento se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Sí, 4, pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Qué buena pelota metieron. Ahí van los dos buscando la pelota. Gundogan. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Gabriel Jesús. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Un maravilloso bloqueo. Gabriel Jesús. João Cancelo. Se viene Walker. Le puede pegar De Bruyne. Ha cortado bien esa. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Tiro de esquina justo al corazón del área. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Mares. Lo que quiere es meterle en diagonal. Es bueno el balón atrás. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Tapa bien el balón. Ahí están buscando el contraataque. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Avanza con el balón Gundogan. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Se viene un cambio en este equipo. Corta bien esa pelota.
Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Se queda con la pelota el rival. Hay espacio suficiente para avanzar. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. ¡Qué pase ha metido! Viene ahí Ederson, esto sigue. Vaya manera de atajar ese zapatazo. Rodrigo. Se viene Walker. De Bruyne. Laporte. Kyle Walker. Fracaso tototote lo que acaba de pasar con este pase abajo. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Este es un buen pase. Gabriel Jesús. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Continúa con el esférico. İlkay Gündoğan. Increíble cómo resiste el rival. Puede llegar al descuento. Llega bien para tapar. João Cancelo. Brillante cambio de juego. Qué buena entrega. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Gol del 7! Ese pase elevado sobre la defensa estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Disparo muy lejano. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. ¡Grande Ederson! Gran atajada del brasileño. El córner que llega al área. Acá no ha pasado nada. Clarísimo el fuera de juego.
Walker. Joao Cancelo. Excelente el quite. Y consigue dejar la marca atrás. Uy, espantosa patada y atento que está jugando con fuego. Tarjeta roja y no se va, Marito, pero creo que ni siquiera ganando así vale la pena esta expulsión. Sí, la verdad que yo opino lo mismo que vos, pero ¿era necesario hacer eso? Iba la pelota en vuelo. Ojo que este tiene potencial. Genera una buena oportunidad. Se mandó antes, tenía que aguantar un poco fuera de juego. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. De Bruyne. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Y eso es todo lo que se va a jugar hoy, tiempo cumplido, victoria para los locales. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible, dominó todo el partido y eso se refleja en el resultado. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Sterling.